Es que hoy es día de las abejas. Sí, que están en serio peligro, que nosotros, los seres humanos, las hemos puesto en peligro. El 20 de mayo coincide con el aniversario del nacimiento de Antón Jansá, que en el siglo XVIII fue pionero de la apicultura moderna en Eslovenia. Jansá elogiaba lo buenas trabajadoras que son las abejas y la poca supervisión que necesitan en su trabajo. Pues que necesitamos actuar ya. Las abejas corren el peligro de extinguirse. Las tasas actuales son 100 a 1000 veces más altas de lo normal debido a las repercusiones humanas. Casi el 35% de los polinizadores invertebrados, en particular abejas y mariposas, y algunos vertebrados como los murciélagos, están en peligro de extinción a nivel mundial. La población ha disminuido de manera preocupante, principalmente por las prácticas agrícolas intensivas, cambios de uso de tierra y plaguicidas. Pues que tenemos que cambiar, porque si desaparecen las abejas, dicen que nosotros nos lleva de corbata. Es que cada vez son menos las flores de las que pueden ellas obtener su néctar. Esa es una de las razones. Antes en todos lados había flores. Ya no. Ya no. Ya hay, ya sea zonas áridas, zonas sin vegetación, zonas urbanizadas o digamos, dedicadas a labores agrícolas en donde no se permite el florecimiento de los setos. Los setos es una costumbre inglesa que es permitir que en los bordes de los grandes terrenos donde se cultiva se mantenga un pequeño hábitat de plantas silvestres, plantas y con flores y animalitos y todo. En México eso no existe. En México se cultiva todo hasta el límite del terreno. Ahí hay una alambrada y empieza otro terreno. No hay setos. En todos los cuentos ingleses, esos del conejito que habla y todo, todos ellos viven en setos y viven muy bien. Simplemente ahí encuentran comida, todo. Y lugares donde anidar, igual las abejas. Las abejas tienen que obtener acceso a gran diversidad de flores para poder obtener la miel que le dan a comer a sus larvas. Y si no, se extinguen. Pero además, No se reproducen. en espacios como Chapultepec, por ejemplo, Mario, los espacios sembrados de flores son prácticamente nulos. En todos los que son la sección 1, la 2 y la 3, espacios de flores son nulos. Pues sí, eso debería cuidarse, Sí. poner setos y poner digamos, huertos de flores en todos lados. Como tratar todo parque como si fuera un camellón de esos donde siembran flores. Sí, pero Y meter esos sembrados de flores en los parques, eso debe ser importante. también son retirados todos los panales y las abejas Claro. tienen que viajar grandes distancias para conseguir alimento. Sí, y se ha hecho más difícil. La llegada de la abeja africana hizo más arriesgado y molesto para los apicultores tener sus negocios de apicultura. ¿Por qué? Porque tiene que tomar muchos riesgos y muchas precauciones para que no los piquen y los maten. Porque esas son bravas. Esas son bravas, que producen buena miel, sí.
pero también son afectadas por plagas, enfermedades, depredadores, que son avispas, sobre todo, y arañas. Y toda una serie de animales que las atacan, hongos que atacan sus colmenas. ¿Qué podemos hacer? Dicen, cultivar variedad de plantas autóctonas que florezcan, comprar miel sin refinar, productos, comprar productos de agricultores que lleven prácticas sostenibles, proteger las colonias de abejas, apadrinar colmenas, dejar cuencos con agua limpia y piedras o palos para que las abejas beban y no se ahoguen. Crear conciencia, dicen, porque hoy va a haber una conferencia, un acto que además se va a desarrollar en todos los idiomas, árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, hablando de la importancia de las abejas en nuestro planeta. Hay hasta una película de caricaturas que habla de esto, de cómo se ponen en huelga porque se enojan y empieza a faltar el alimento y todo en la tierra. Hoy es Día de la Abeja.